Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Serdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una semana más. Ya estamos dentro de lo que es el mes de diciembre y vamos a nuestra información dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, y es que Artesanía Tlaxcalteca estuvo presente y fue parte de la celebración cultural tras la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Tlaxcala estuvo presente en la celebración cultural tras la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que a petición de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, al gobierno del estado, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura coordinó los trabajos para la elaboración del escenario vivo que enmarcó esta celebración en el Zócalo de la Ciudad de México. Trabajo hecho a mano con hojas de totomochle por los artesanos de Huamantla, como lo refirió la funcionaria federal en sus redes sociales. Los artesanos que participaron en este trabajo pertenecen a la agrupación Alfombristas Mexicanos de Huamantla AC, y para la elaboración de este majestuoso trabajo se requirieron 22 días naturales en jornadas de 16 a 18 horas diarias y se utilizaron 750 rollos de hoja de maíz. El escenario de 360 metros cuadrados estuvo conformado por 96 paneles de hojas de maíz secas y pintadas en 8 tonalidades, en las que destacaron el rosa, azul y verde, que son grecas de rombos y con flores en el centro. Por su importancia histórica y su uso ceremonial, los artesanos de Tlaxcala han construido este escenario íntegramente de maíz, porque somos los hijos y las hijas y los hijes del maíz. Esa es nuestra carne, esa es nuestra sangre. Gracias a los artesanos de Huamantla, porque a partir de hoy México va a ir volando con alas de totomochle. Cabe destacar que este panel es la primera alfombra vertical más grande realizada por los alfombristas de Huamantla, por los materiales y tonalidades empleados, así como por su diseño y posición, se trata de una alfombra única. En más de la información de interés general, inicia CEDIF de Tlaxcala la aplicación de vacuna hexavalente. En Tlaxcala se aplicó la primera dosis de la vacuna hexavalente para menores de un año de edad. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, fue la encargada de administrar el biológico. En el Centro de Salud Urbano de Apizaco, el secretario de Salud, Alberto Jongitud Falcón, destacó que para Tlaxcala representa una distinción y obedece a que la salud es una prioridad para el gobierno de Marco Mena. Para el estado de Tlaxcala es un privilegio, efectivamente, que este evento tan importante para la salud de los niños y de las niñas en el país se lleve a cabo. Alberto Jongitud resaltó que el estado figura en el plano nacional con acciones preventivas. También quiero decirles que somos el estado que mayor cobertura tiene con las cartillas de vacunación electrónica, que seguramente vamos a ser el primer estado que tenga la cobertura total de esta nueva tecnología para que los papás no tengan que estar acordándose de si se puso la vacuna o no. En Tlaxcala se aplicarán 46,000 dosis a infantes menores de un año para protegerlos de 6 enfermedades, entre ellas la poliomielitis y hepatitis B. La vacuna hexavalente es altamente eficaz. En septiembre de este año el esquema de vacunación cambia la vacuna pentavalente por hexavalente, para que en una sola aplicación los niños estén más protegidos. Por otro lado, encabeza Ejército nuevos operativos de seguridad en Zacatelco, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pobladores, así como de prevenir la presencia delictiva en la zona.
Un pelotón de 28 efectivos del ejército mexicano llevan a cabo un operativo en el municipio de Zacatelco, desplegándose en distintos puntos del municipio para realizar revisión a vehículos principalmente y así verificar que no sean unidades robadas, además de operativos de supervisión para prevenir el uso de algún tipo de arma, por lo que continuarán recorriendo las calles de la comuna en próximos días y hasta el momento todo se ha desarrollado con normalidad de acuerdo a las autoridades municipales, un tema del cual pues muchos municipios ya han estado presente o presenciando este tipo de arribos de elementos, pero dentro de programas relacionados a lo federal. Por otro lado, el Centro de Desarrollo Juvenil Nativitas, como muestra de solidaridad, participó en la campaña Jóvenes Ayudando a Jóvenes, que promueve el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, el ITJ, para apoyar cada mes a niños y adolescentes que padecen cáncer mediante la recolección de tapitas, que en su mayoría se convierten en basura, pero que los jóvenes de Nativitas reunieron para generar recursos y apoyar en los tratamientos de niños a los que se les ha diagnosticado dicha enfermedad, cumpliendo así con la meta de más de 20.000 tapitas gracias a la difusión que se hizo a través de redes sociodigitales y del ayuntamiento que dirige Oscar Murias Juárez, quien se sumó a esta contribución tras la invitación por parte del ITJ. En más de la información, aseguran federales camioneta cargada con combustible en límites de Tlahuapan y El Verde. Tras una persecución, elementos de la Policía Federal lograron el aseguramiento de una camioneta blanca con reporte de robo Chevrolet Express Van con placas MKP5164 del Estado de México en el acceso de San Salvador El Verde a la altura de Tlahuapan, y en la que tras una revisión encontraron un contenedor con capacidad de 1000 litros abastecido con un total de 900 litros de hidrocarburo, por lo que la unidad fue puesta a disposición de las autoridades sin que se lograra detener al conductor, quien huyó al percatarse de la presencia policíaca, dejando abandonada la unidad. En más de la información, de la región Tlaxcala Texmelucan, arriban elementos de la Guardia Nacional a Texmelucan. Como parte del proyecto del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, policías militares y elementos de la Gendarmería de la Policía Federal arribaron a San Martín Texmelucan en las últimas horas para hacerle frente a diversos delitos, principalmente el robo de combustible en la región, que ha generado una ola de enfrentamientos y decesos entre presuntos grupos delictivos que operan en la zona, y es que los elementos se instalaron en la unidad deportiva Bicentenario, ubicada cerca de donde se han detectado acciones relacionadas al robo de combustible. Ante la llegada de los elementos, las autoridades municipales, quienes días previos aseguraron que con la Guardia Nacional se frenará la delincuencia en la zona, sostuvieron una reunión a puerta cerrada con los mandos al frente de ambas corporaciones. Ya para ir finalizando con nuestra información, implementará Texmelucan operativo Guadalupe Reyes por temporada. Este día, Carlos Cárdenas Ramírez, comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de San Martín Texmelucan, dio a conocer la implementación, con el apoyo del gobierno del estado, del operativo Guadalupe Reyes en la demarcación, que iniciará en próximos días con el objetivo de evitar robos ante el aumento del flujo de dinero por la temporada, por lo que resaltó que dicho operativo concluirá después del 6 de enero, aunque dijo que de manera permanente se encuentra en operación el programa de acompañamiento policial para empresarios que realizan depósitos o retiros en efectivo, con el objetivo de evitar que sean víctimas de la delincuencia. Por último, señaló que con dichas acciones se busca reforzar la seguridad del municipio en coordinación con los tres niveles de gobierno y mediante el operativo Fortaleza. De esta manera concluimos con nuestra información relacionada a la región Tlaxcala-Texmelucan dentro de lo que es este espacio de Noticias al Día.